El país de ustedes, bueno, viene trabajando en cuanto a la ganadería, se ha avanzado muchísimo, se han abierto muchas, muchas puertas. En cambio, Argentina ha sucedido lo contrario, digamos. Hoy por hoy, el Uruguay, en cuanto a lo que tiene que ver con la ganadería, ¿cuál es la situación actual? No, es buena, digamos que capaz que un poco mejor que acá. Tenemos la exportación en pie y los valores en el corto plazo no han estado muy buenos, pero tenemos esos otros mercados para exportar y se está produciendo mucho. Y creo que en genética también se está trabajando bien. También tenemos la trazabilidad, sí, tenemos todo el ganado trazado. Y bueno. Vemos que me parece que, siendo joven, pero me parece que hemos avanzado, en los últimos años hemos avanzado, la ganadería uruguaya ha avanzado bien, sí, va en un buen ritmo. Bueno, para finalizar la reflexión, su mensaje en cuanto a lo que han visto y también de paso aprovechar para enviar el mensaje a jóvenes que como ustedes estuvieron hoy acá y otros que no pudieron estar, en cuanto a seguir trabajando, digamos, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Sí, no, capaz que primero también, antes que nada, digo, felicitar a todo el equipo y a toda la gente de aquí de Las Lilas y principalmente a la gente del establecimiento que conocimos en esta oportunidad. Y la verdad que hay que salir, que hay que conocer cosas nuevas. Nosotros que somos de Uruguay, estamos a 800 kilómetros de acá y la verdad que es sumamente productiva desde que salimos, conocer lugares nuevos, formas de producir distintas. Y entonces la verdad que creo que eso es lo más importante que le queda a uno, más allá de las ideas, de la planificación que uno puede llevar en base a animales que ve y formas de producir, ¿no? ¿Tu mensaje? Sí, en definitiva es lo que dijo Isaac, sí, agradecer, fuimos muy bien tratados, muy bien recibidos. La conclusión que queda es que es posible que compartir y producir entre los países vecinos. Y bueno, y creo que es eso, nos vamos muy conformes acá.